90 minutos del Clásico Nacional se juegan en el estadio de Chivas. Es con su gente. La oportunidad de arruinar por completo el centenario americanista. Por eso, la fiesta es en todo su esplendor. Estadio Chivas explota y todo está listo para vencer a un América que se toma las cosas con calma y que no se intimida ante el escenario adverso. Pues solo hay que creer y pedir con devoción que todo salga bien. Los minutos transcurren y ellos son los más nerviosos. Reclamos, gritos. La desesperación crece frente a cada jugada. Se fueron 45 minutos. La fiesta rojiblanca seguía. Tenía de todo. Y al América solo le quedaba volver a implorar por un triunfo. Y es que Chivas intentaba disfrutar de su fiesta hasta que su invitado se robó la noche. Oribe Peralta le dio un golpe certero y contundente a Chivas. Y acabó con la celebración. La desesperación pasó de la banca a las gradas, de las gradas a la cancha, y se convirtió en frustración e impotencia. Almeida no pudo controlar su frustración y la Volpe le dio un golpe tan certero como el remate de Oribe Peralta. La fiesta es del que celebra 100 años de historia y lo hace ganando un clásico nacional de liguilla. En el Estadio Chivas no hubo verdugo, el Águila ya vuela a semifinales, las Chivas a sus vacaciones.